Los bosques de mangles son ecosistemas que se encuentran en la franja marina costera de las zonas tropicales. Son importantes no solo para mantener el equilibrio ambiental, sino como medios de vida para las comunidades costeras. Honduras y El Salvador comparten amplios bosques de mangle que cuentan con una gran biodiversidad. Conocer el funcionamiento de este ecosistema nos ayudará a valorarlo y protegerlo. En los bosques de mangle de la Bahía de la Unión en El Salvador y la Bahía de Chismullo en Honduras, habitan muchas especies de aves. También viven mamíferos medianos y pequeños. Todos ellos cumplen una función importante para el manglar, el ecosistema y la vida, por lo que necesitamos conocer más acerca de ellos para tomar mejores decisiones a futuro. Es por eso que la UICN, con el apoyo de USAID, mediante el proyecto Mejoramiento de Cuencas Costeras y Medios de Vida, decide realizar en conjunto con organizaciones locales un levantamiento de información sobre el bosque de mangle, para generar conocimiento que facilite la toma de decisiones a futuro y contribuya con la conservación de la biodiversidad de la zona. Este es un proceso sin precedentes donde se realizó un monitoreo biológico que incluyó el levantamiento de información sobre mamíferos pequeños y medianos, aves, moluscos, calidad del agua, estructura del bosque de mangle y medición de carbono azul. Esta actividad se llevó a cabo con la ayuda de los guardarrecursos voluntarios de las comunidades y organizaciones locales, además de contar con el apoyo de las entidades gubernamentales, académicas y científicas de ambos países. Para contabilizar los mamíferos, se colocaron 24 cámaras trampa en zonas de paso de estos animales. Además, se realizaron jornadas de avistamiento e identificación de aves. Durante este proceso se lograron avistar más de 70 especies de aves, demostrando la riqueza del manglar. El monitoreo biológico se está dividiendo en este momento en cuatro partes distintas. Una tiene que ver con monitoreo biológico terrestre, en donde se están examinando las especies mamíferos pequeños, mamíferos grandes y avistamiento de aves. Es importante el monitoreo biológico porque nos permite conocer los recursos de los cuales nos brindan servicios ecosistémicos y especialmente son los recursos de los cuales las comunidades nos servimos, ¿verdad?, para poder sobrevivir y tener y alcanzar bienestar en nuestras comunidades. Para el monitoreo de cocodrilos, se recorrieron distintos canales de la Bahía de la Unión a fin de realizar un conteo de individuos, tomando datos sobre su tamaño y peso, así como el punto exacto de su avistamiento. Estas tareas fueron efectuadas en conjunto con guardarrecursos y voluntarios, y resultó ser un espacio importante para demostrar la importancia de cuidar esta especie dentro del ecosistema. Se está haciendo el diagnóstico. Este diagnóstico lo que quiere es establecer una relación entre la salud de los cocodrilos, el hábitat en el que ellos están y además el número, la población de cocodrilos que hay en esta zona. Los bosques de mangle tienen la capacidad de almacenar hasta 4 veces más carbono que un bosque terrestre. Este carbono posteriormente es transformado en oxígeno por el mismo bosque. Este se conoce como carbono azul. Los humedales en general, en los cuales están incluidos los manglares, representan del 4 al 6% de la superficie terrestre. Entonces lo que buscamos es cuantificarlo para que este pueda ser valorado por la comunidad, por los gobiernos, por los tomadores de decisión. El bosque de mangle está interconectado con el mar y el ciclo de las mareas. En él habitan especies importantes para la economía de las comunidades como curiles, punches y cascos de burro. La calidad del agua del mar, los canales y los ríos son importantes para mantener la salud de este ecosistema, de los animales que en él habitan y de los seres humanos que dependemos de él para sobrevivir. La parte del monitoreo biológico marino tiene que ver con el monitoreo del agua, la calidad del agua, tanto de la zona de manglar como del río Huascorán. Entonces nosotros a través del monitoreo lo que hacemos es garantizar que en el tiempo se mantenga.
o también podríamos evidenciar cuáles son las acciones o actividades que están incidiendo en el ecosistema para que éste se vaya modificando. Se van a realizar diferentes técnicas y métodos para llevar un seguimiento de este recurso, cómo se encuentra, cómo se relaciona con las variables físico-químicas de su entorno. El bosque de mangle es un ecosistema importante y a la vez frágil. El ser humano se beneficia de sus recursos, pero también tiene la responsabilidad de cuidarlo. Conocer más sobre el bosque de mangle nos ayudará a comprender su dinámica y a tomar decisiones y acciones responsables para su conservación.